cautivos, dar vista a los ciegos, y a los pobres anunciar. Y Cristo libera, solo Él libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. De Cristo libera, solo libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Es la voz ahora de Cristo Libera. Tremenda voz de esa hermana. Sin saber que en Jesús hay esperanza. Y Cristo nos ama. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones. Cristo nos manda y al caído levanta. Escuchen esa hermosa hermana Magui Candia, Dios la bendiga, hermana Candia de Paraguay. Que Cristo libera, solo libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Cristo libera, solo libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Mis amados hermanos, les animo en el amor de nuestro Señor Jesucristo que se entrenen en guerra espiritual lo antes posible, mis hermanos, porque estamos en los finales tiempos y nuestro Rey Jesucristo quiere entrenarnos para que no perezcamos en la batalla y seamos guerreros vencedores, no soldados vencidos. Nuestro Señor Jesús nos puso aquí, a usted y a mí, porque esta es su voluntad, porque Él conoce todas las cosas y porque vienen tiempos y tiempos difíciles. Y tiempos de guerras más fuertes. Y debemos saber estas cosas. Debemos saber este conocimiento que por su amor e infinita misericordia nos ha manifestado a nosotros. Él nos ha elegido, a usted y a mí. Y debemos prepararnos. Debemos, ¿cierto?, avanzar para ser fuertes en Él. Mis hermanos, no reciban los datos del enemigo, no reciban las enfermedades que vienen de parte del reino de las tinieblas. Bienvenidos a Cristo Libera Internacional en www.cristolibera.org. Banora Aguilar, Franco Fernández. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenidos a esta programación. Aleluya. Esto es hermoso. Vamos a colocarla de nuevo porque está hermoso, mi hermano. Aquí vamos a gozar hoy, mis hermanos. Aquí estamos para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Wow, tremendo, tremendo. Así que vamos a escuchar de nuevo esta canción de Cristo Libera. Wow, 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 wow. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Así que escuchemos una otra canción. Así que saludo Franco Lucrecia Izquierdo. Amén. Con mucho gusto. Mucho gusto, hermana. Estamos para eso. De parte de Cristo Jesús. Eso es lo que se quiere. Que la gente, que todos abramos un entendimiento. El Espíritu del Señor. Compartan todo esto. Vamos a una programación hoy. Tremenda palabra de Dios que el Señor me habló. Bastante con esta palabra que te voy a dar, mi hermano, se queda de bendición. Y también van a ver una liberación que hice ayer. Tremendo. A un pastor. Tremendo.
Tremendo. A ver, buenos días, mi hermano querido. Vamos con todo. Compartan todo esto. Escuchen esa canción hermosa. Dar vista a los ciegos. Escuchen. De los pobres anunciar. Que Cristo libera. Santo. Que Cristo libera. Solo libera. Jesús pagó. Wow, Cristo Jesús. El Señor nos libertó. El Señor nos libertó. Que Cristo libera. Solo libera. Mae Candia, debe quedar. Al tener su liberación. Nos libertó Cristo Jesús. Escuchen. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor. Mucha gente. Ale Muñoz, sobrino. Sin saber con todo. Jesús, hay esperanza. Y Cristo nos ama. Santo, amor Jesucristo, si Señor. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones. Cristo nos manda. Así es. Y al caído le Cristo libera, solo libera. Vamos todos. El Señor nos libertó. Vamos, yo Catrillón de Venezuela, Perú. Que Cristo libera, solo libera. Jesús. El Señor nos libertó. Mi hermano, estoy contento, mi hermano. Cristo libera. Mis amados hermanos, les animo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se entrenen en guerra espiritual lo antes posible, mis hermanos, porque estamos en los finales tiempos y nuestro Rey Jesucristo quiere entrenarnos para que no perezcamos en la batalla. Y seamos guerreros vencedores, no soldados vencidos. Nuestro Señor Jesús nos puso aquí, a usted y a mí, porque esta es su voluntad, porque Él conoce todas las cosas y porque vienen tiempos y tiempos difíciles y tiempos de guerras más fuertes. Y debemos saber estas cosas, debemos saber este conocimiento que por su amor e infinita misericordia nos ha manifestado a nosotros. Él nos ha elegido, a usted y a mí, y debemos prepararnos, debemos, ¿cierto?, avanzar para ser fuertes en Él. Mis hermanos, no reciban los dardos del enemigo, no reciban las enfermedades que vienen de parte del reino de las tinieblas. Bienvenidos a Cristo Libera Internacional en www.cristolibera.org. Puede encontrarnos. Bienvenidos, mis hermanos. Wow. Gracias, Jesús, por esta hermana, Señor, que nos trajiste acá, Señor. Wow. Mis hermanos, vamos a pasar con una oración aquí. Mi hermano. Y la verdad que estoy contento. Y a la vez, no preocupado, o sea, como que, wow, tremendo, tremendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente, mis hermanos, no están viendo la realidad, hermano, de que el enemigo está atacándolo, mis hermanos? Que Cristo viene ya a buscarnos y que el enemigo está atacando con todo al cristiano, usando los burros, satanistas, hechiceros. Incluso hasta el mismo cristiano atacando a la iglesia, mi hermano. Y no se dan cuenta que Cristo montó este ministerio para ellos. Clases completamente gratis. No tienen que pagar nada. Gratis. Y muchos no lo ven. Increíble. Y otros ahí hablando cosas que ni por ahí, mi hermano.
wow, blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque el que habla de este ministerio está hablando, el que habla en contra de este ministerio se está metiendo en contravía, mis hermanos, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, mis hermanos. Uy, te puedes pelear con el que sea, encontrar con el vecino, pero no contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, porque, uy, mi hermano, corra, corra, porque, hermano, él es severo, él vino como cordero, sí, manso, pero ahora viene como león, mi hermano, el león de la tribu de Judá, así que, tremendo, 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 león. Beto Castillo, Dios lo bendiga, mi hermano, Beto Castillo, de Ecuador, Oscar González, a ver dónde son ustedes, de qué país, a ver aquí, atacado salud, fiebre, mucha gripa, liberar una oración, Oscar González, mi hermano, ese es sencillo, eso no es oración, eso es expulsión, incluso hay una diferencia entre oración y liberación, mi hermano, todo eso son ataques demoníacos y ahora ahí hay que expulsar esos demonios en el nombre de Jesús. Y lo bueno es que usted lo puede hacer, mi hermano, en el nombre, por supuesto, de Jesucristo, pero tiene usted la autoridad de hacerlo. Así sencillo es esto. Y esto nosotros queremos decirle al mundo entero que sí se puede porque Cristo nos dio esa autoridad a nosotros, a la iglesia. No solamente a Roger Muñoz, no, no, ni a uno o dos, no. A todo aquel que en él cree. Estas señales le seguirán a aquel que en él cree. Quien cree en Jesucristo puede expulsar demonios. Así sencillo es. Y esto es lo que nosotros vamos a darle a la iglesia acá. Estamos dando a la iglesia esta información, entrenándolos, dándole todo para que lo haga. Gracias a Dios que muchos son oidores y hacedores. Gracias a Dios que hay miles ahora en día haciendo esto. Pam, 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 por todo lado. Gracias a Dios. Por ahí otros que ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Bien, Vicky Ortiz, mi hermano, ven, ven compartiendo esto, mi hermano. Milka, comparta esto, mi hermana, todo esto, esta información. Bien, voy a hablar dos puntos hoy muy importantes. Primero vamos a hacer una pequeña oración. Una oración. Señor Jesús Nazaret, mi Dios, Rey de Reyes, necesitamos tu presencia siempre. De hecho, Señor, andamos en tu presencia. Andás, aquí estás, Señor, aquí está conmigo, mi Rey. Está con cada aquel que te ama, Jesús Nazaret, mi Dios. Y nunca estás apartado de mí, nunca, nunca. Rey de Reyes, Señor, ahora que todo lo que pasa aquí sea tú hablando, tu voz pasando a través de mí, Dios, y hablando a tu pueblo, Señor, Espíritu Santo de Dios, que tu nombre sea engrandecido siempre, Jesús. Yo me escondo tras la cruz, mi Rey. Yo voy a la cruz, mi Rey, para que tú te manifiestes y, Señor, haga lo que tienen que hacer con las personas que están allá, mi Dios Santo de Israel. Señor, que esta palabra que le oye, le escuchen, sean los transformes, Señor, que su vida la sean cambiada, mi Dios, y sean, Señor, útiles para tu reino, mi Dios, que sean fieles y prudentes, como voy a hablar aquí, Señor, para tu reino, Señor, porque aquí estamos para trabajar para tu reino, Jesús. Los dones, talento que tengamos, mi Dios, todo es usarlo a beneficio de tu reino, no beneficio propio, no, Rey, a tu reino, a ti, Jesús, para ti, Rey de Reyes, y más que ahora tu venida está cerca, Señor. Bendito, alabado eres mi Dios. Señor, mi Rey, también mi Dios, toma la autoridad en tu nombre, Jesús, y destruyo a nivel mundial, en todos los países, todos los actos de brujería, hechicería que estén haciendo contra los que están conectados allá, a mi persona, y todo lo que es Cristo libera, y todo lo que es cristianos a nivel mundial, todo, mando fuego del cielo, y destruyo, quemo todos esos altares de brujería, hechicería, en el nombre de Jesús, en Cuba, Haití, el África, todo, cualquier parte del mundo entero, son destruidos, derribados, en el nombre de Jesucristo, todo, y todos esos demonios son atados, encadenados, y enviados por lo más profundo del abismo, encadenados allá, Señor, mi Rey, en tu nombre, Rey, nos metemos en prisiones allá, tomamos la llave que tú nos has dado, y cerramos la puerta de esa reja, y nunca jamás salen de allá, en el nombre de Jesús, ahí salen para el agua de fuego, en el nombre de Jesús, así que, demonios, fuera mi familia, fuera la casa, en el nombre de Jesucristo, fuera mis hermanos, en el nombre de Jesús, suelten el entendimiento, mis hermanos, fuera en el nombre de Jesucristo, suelten la cabeza, la mente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Declamo la libertad, 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 entre poroso Jesucristo, mi Rey. Gracias, Jesús Nazaret, mi Dios. Reciba honra y gloria, Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos queridos, compartan Lucrecia. Empiecen a compartir, porque lo que vamos a hablar aquí es algo tremendo que mucha gente no sabe.
No sabe. Y necesitamos de usted para que usted también transmita esto. Necesitamos de usted. Ese es el objetivo, mis hermanos. Dios te lo trajo aquí para aprender y también usted enseñarle a otra gente de este ministerio. Ese es el objetivo. Multiplicación, multiplicación. Bien, hermano, váyanse por favor al libro de Mateo. Ale Muñoz, Lucrecia, Estela, Infri, David, todos están conectados ahí. Víctor Castillo, palabra, la palabra de Dios. Mira cómo está viejita, hermano, ya. Bueno, ni tan viejita, pero está todo ahí porque, hermano, hay que usarla. Váyanse, por favor, al capítulo, vamos a leer aquí el capítulo. A ver. 24, vamos a leer así por encima todo, un pequeño paseo de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 24 hasta el capítulo 26, versículo 1. ¿Ok? Todo este pasaje que está aquí, que habló usted, es un solo evento. Es un solo evento. Está dividido, lo dividieron capítulo 24, 25. 24, 25. Pero no tienen que haberlo dividido, porque ese es un solo capítulo. O sea, ese capítulo de la Biblia es un solo evento. No están separados, ¿ok? No están separados. Entonces tengan en cuenta esa parte, hermano, porque esto es delicado y esto es tremendamente importante que nosotros lo veamos. Aquí vamos a leer la palabra de esto, vamos a analizar la palabra de Dios, porque la palabra es lo que nos transforma. Y vamos después también ahora a analizar una liberación que se hizo ayer a un pastor, ¿ok? Ustedes van a ver lo que pasó ahí, mi hermano. Este pastor muy humilde, porque un pastor o alguien se dice que le hagan liberación porque está mal y que lo graben y que lo expongan, eso se llama humildad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que las cosas del mundo lo tienen tan atado, aunque son libres de demonios, pero aún así dice, no quiero que me graben o bórrame del YouTube, quítame todas esas cosas ahí, porque fulano es tal, es porque mi jefe, porque mi esposo, mi esposa, me va a ver a mí, y no sé qué. Ve, obedece, están atados las cosas todavía del mundo. El mundo lo tiene atado. Nosotros estamos aquí para glorificar siempre a Jesucristo, cuéstenos lo que nos cueste. Hable el que sea. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Cristo Jesús hizo. Jesucristo, siendo el rey, se hizo hombre, con solo hacerse hombre, ya se humilló. Ahora bien, después de eso, él fue a la cruz. Lo humillaron a Jesús totalmente. Y muerte de cruz. Dice Jesús como quedó. Quedó Jesús destruido. No parecía un ser humano. ¿Ok? Entonces, él se humilló. No importa. Entonces, no le importa uno. Cuando lo que uno va a hacer es para agravar a nuestro Dios. Así sencillo es. Así de sencillo. Entonces, la persona dice, no, que no sé. Tiene que ir a la carne, tiene que ir todavía a la cruz. Tiene que morir al viejo hombre. Tiene que morir a la pena. No, Jesús dice, el que se avergüence de mí, también avergüenzaré de él, mi hermano. Y a Dios le importa, le interesa, pero bastante los testimonios. Que su nombre sea glorificado. Que cuando él hace un milagro, ese milagro todo el mundo, hasta la conchinchina lo sepa. Él le interesa eso, porque a través de ese testimonio, la gente va a darle gloria a Dios y va a conocer a Cristo Jesús, ¿ok? Y ese es el objetivo. Entonces, tenemos que siempre glorificar a Cristo Jesús con nuestros testimonios. Liberación, todo, hay que darlo a conocer. Así sencillo. Incluso, muchos de ustedes están conectados aquí porque han visto ustedes cientos, miles de videos de testimonios. O de no, no estuvieran aquí. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que el mundo entero conozca esto. Bien. Con esa pequeña introducción, el capítulo 24 dice, versículo 3, él habla ahí de las señales antes del fin. ¿Ok? ¿Cuáles son las señales de antes del fin? Y ustedes saben bien que estamos en los finales de tiempo.
en los finales del tiempo. Y hoy se habla de la venida de Jesucristo. Hoy se habla de las guerras, rumores. Todo se habla hoy aquí. Porque sabemos, usted y yo, de que estamos en los finales del tiempo. Y hay que estar preparado para eso. ¿Ok? Bien. Entonces. Pero. Esto es importante. Dios mío. Agárrense esta revelación. Esto es tan importante. Que nosotros sepamos que estamos en los finales del tiempo. De que hay, como dice aquí. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. O sea que, a ver, va a abrir una señal, es que va a haber muchos falsos Cristos. ¿Ok? Yo soy Cristo. ¿Todo qué? ¿Ok? ¿Ok? Muchos falsos Cristos, que va a haber bastante. Bueno, hasta ahora no vemos. Hasta ahora no hemos conocido tantos falsos Cristos, pero eso va a llegar, ¿ok? Incluso la enseñar, da a entender que Jesús todavía falta un poquito más, porque todavía no se ha visto todo eso. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso usted está escuchándolo, ¿ok? Rumores de guerras, ¿cómo está? ¿Da el cuento? Ustedes saben ese rollo. Bien. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, ¿nosotros qué? Tranquilo, no le preocupemos, porque es necesario que esto acontezca. Analicen, mira la revelación que viene ahora, que lo voy a decir a ustedes. Un momentico. Porque se levantarán nación contra nación. ¿Tiene usted la Reina Valera? Tenga la Reina Valera en la mano, por favor. Tenga Ale Muñoz, tenga la Reina Valera en su mano. Estamos leyendo de Mateo, capítulo 24, vamos por el 25, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. ¿Okay? Y eso, estamos casi a punto de eso, ¿no? Ustedes saben cómo está el cuento hoy. Y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ustedes saben cómo está hoy en día eso. Muchos terremotos, temblores. ¿Saben cómo está Puerto Rico? ¿Ustedes saben cómo están las señales que hay por allá? ¿Ok? Ustedes saben ese cuento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán. Todo eso va a pasar y está pasando, o sea, muchas cosas pasando ahora, ¿qué? Eso va a pasar. Bien, esos son los señales de la unidad de Jesucristo. ¿Ok? Bien. Y ahí sigue leyendo. Lean todo el capítulo 24. El 25. No, perdón, 25 no. Sigamos ahí. Entonces, la revelación que quiero decirles es esta, mi hermano. Esta es una realidad que va a venir Cristo Jesús a buscarnos. El rapto de la iglesia. Aunque hay muchos cristianos por ahí. Bueno, no dije cristianos, pero niegan la venida de Jesucristo en el rapto de la iglesia. Porque va a venir el rapto de la iglesia. ¿De qué? Va a venir. Bien. Pero. Y aquí dice Jesús que la venida del hombre, ni los ángeles saben qué día viene Jesús a buscarnos, ¿ok? Ni los ángeles. O sea que, y que ladrón, ¿ok? Bien, pero enfóquense ahora, por favor, en el versículo 45. Mateo, capítulo 24, versículo 45. Después, he aquí la revelación. Después que Cristo Jesús, después que los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo será el fin y cuándo vendrá tu venida? Y Cristo les explica las señales. ¿Ok? Las señales. Después que Jesús termina de explicar las señales a los discípulos y la multitud que estaba frente de él, lean bien el capítulo 24, mi hermano, incluso hasta el 23, lean lo que dice el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente
al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, escuchen esto, iglesia, y por favor, agárrense de esto y ustedes pila con lo que voy a decir aquí, lo que está escrito. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Iglesia, despacio. Quiero que ustedes vean esta revelación que hay aquí, mis hermanos. Porque esto, hermano, porque ¿qué? Esto a mí uno me sacude. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Es usted un siervo fiel de Cristo Jesús y prudente? ¿Es usted ese siervo fiel y prudente que Cristo usted lo colocó a hacer su ministerio, trabajar en su reino? ¿Lo puso usted sobre su casa? Porque puede ser su ministerio, puede ser usted sobre la iglesia, usted como pastor, usted pastor en la iglesia. Lo que quiere decir aquí, que lo puso el Señor a hacer, a ocupar un cargo, le dio un objetivo, un propósito, le entregó algo para que el Señor, ¿para qué? Para que esta persona sirva en esa obra, en ese proyecto que Dios le dio. Esto se aplica en todo esto. Y esto es muy delicado, iglesia. Para que le dé el alimento a tiempo. O sea, en el tiempo preciso, supla esa necesidad. Supla ese problema de ese proyecto en el cual a usted Dios lo colocó a trabajar. Hay que ser fiel a Cristo y prudente, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir a buscarnos, iglesia, porque está conectado. Esto que Jesús habló aquí no está desconectado en absoluto con lo que Jesús empieza y sigue hablando ahí. No es otro tema, iglesia. No es otro tema, iglesia. Y se lo comprueban que sigamos leyendo. Váyanse al capítulo 25, que es igual historia, no está desconectado. Espero que ustedes estén leyendo la Biblia, por favor. Quiero que tengan la Biblia, por favor. Esto es muy importante, que usted tenga la Biblia en la mano. ¿Okay? Muy importante. No se ponga usted y vaya usted conmigo, porque lo que estoy hablando aquí es, está en la Biblia. ¿Ok? Bien. El 25 pone Jesús otro ejemplo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, recuerden, fieles y prudentes, y 5 insensatas. Recuerden, usted no está prudente, no está pendiente, usted es insensato, o somos insensatos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no fueron diligentes, ¿ok? Que eso incluso mata a muchos cristianos. No son diligentes. Hay que ser diligente y precavido. Dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Ok? 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid
recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ok. Vamos ahí. El esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Conclusión. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, la conclusión es: vela, está pilas. Pilas con lo que usted Dios le dio a hacer, mi hermano. Porque no sabe el día en que vendrá Jesucristo. Y usted y yo sabemos que Cristo ya está para venir. Entonces, hay que estar más requete pila, mis hermanos. Más requete piloso, mi iglesia. Despierta, iglesia. Hay que estar pilas haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer, iglesia. No decir: Cristo viene, mira, y usted se queda en puro bla bla. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Claro que viene, pero tú no te quedes solamente diciendo: Cristo viene, no, mira, Señor, no, 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 no. Ponte a actuar. Ponte a actuar. Dale más duro el trabajo que Dios te mandó a hacer. Dale. Sigue haciendo más liberación ahora más que nunca. Sigue dando entrenamiento ahora más que nunca. Sigue trabajando más que nunca. Porque ya Él viene. Pero tú sigue trabajando. Sigue, sigue. No te quedes diciendo: Cristo viene, aleluya, Cristo viene. Y ya no, Cristo viene. Pero actúa, 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 actúa. Dale el alimento a tiempo. Esa es la revelación que Cristo me dio, y que ustedes la agarren, la abracen, no se queden, y trabajen ahora más que nunca. Trabajen más que nunca. Trabajen más que nunca. Más que nunca. Trabajen, mis hermanos, en la obra de Dios. Y sigamos aquí, porque tú no estás desconectado. Por eso es que Jesucristo no crea. Y Jesús sigue en versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Ve también ustedes el error que hubo ahí? Ustedes saben la historia. No voy a cargar, pero ustedes saben la historia. Ustedes saben la historia, mi hermano, que usted y yo seamos de esos que mientras Cristo llega, estamos usando todo nuestro talento, todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, hermano, haciéndolo producir, dando fruto, multiplicando todo eso, mi hermano, multiplicándolo. Eso es lo que Dios quiere. Pedro, Pablo, mis discípulos, ustedes escuchan rumores de guerra, ya les expliqué todo y toda la cosa, pero quiero que sigan trabajando ahora más que nunca, porque ya el tiempo se agota, así que ustedes trabajen. Y esto es para usted y yo, mi hermano. Esto es lo que Dios quiere aquí. Mira, y Él sigue, hay muchos. Ahí también sigue.
A ver, y ahí está todo. Y le explica Jesús todo a referente, respecto a eso. Y miren el 26. El 26. Cuando hubo acabado, capítulo 26, 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Que hasta ahí fue que termina la historia. Que Jesús empezó en el versículo, el capítulo 25, 24, cuando le preguntan a Jesucristo de cuándo es su venida, las señales del fin. Iglesia, no están desconectados. Y por eso yo quiero que usted, mi hermano, y yo, mi hermano, o todo el otro, traemos ahora más que nunca en la viña del Señor. Y hay recompensas. Hay recompensas. ¿Usted quiere recibir recompensas? Trabaja en la viña del Señor. Trabaja en la viña del Señor. Y no tanto por la recompensa que va a venir, sino porque es una orden de parte de Jesús. Eso es lo que quiere. Mucha gente, hablando acá en términos acá de liberación, hay mucha gente y es preocupante que están padeciendo con los demonios. Mucho, 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 mucho. Dios mío, mucho. Miles, hasta muchos de ustedes tienen los demonios ahí dándole a usted chuzo. A usted o a su esposa o su esposo, sus hijos, dándole chuzo a los demonios. Hermanos, esto lo aprendí yo. Como hay un tremendo problemón, están dándole los demonios chuzo al tal cristiano, matándolo, enfermándolo con diabetes, cáncer, tumores, dolores. A las mujeres que no tienen, sean infértiles, tantas cosas. Esa popular diabetes, esa que diabetes es un demonio. Tantas cosas que están atacando a la iglesia. Hay un tremendo problemón. Pero ese problemón tiene solución. Y la solución está en el poder de Jesucristo, aprendiendo guerra espiritual y echar su demonio de esa persona. Hay solución. No es el médico, aunque aquí donde es médico. Pero, mi hermano, echa ese demonio, mi hermano. ¿Y cómo lo ha hecho? Hay una escuela que se llama Cristo Libera Internacional. Dan clases completamente gratis. Hay 29 libros. Miles de videos en YouTube. Todo está. Cristo lo entregó todo. Para entrenar a la iglesia. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Si usted es pastor y no cree en esto, pastor, este ministerio es de Cristo para usted. Se lo entregó Cristo para usted. No somos sus enemigos. Al contrario, somos sus amigos y queremos aún más amigos que usted. Que entregarle todo esto al ministerio, a la iglesia. Eso es todo. Que todos hagan esto. Iglesia, hay que intensificar más el trabajo. Tenemos que intensificar más el trabajo. Si antes íbamos a 100 trabajando en este ministerio, hay que duplicar esto. Tanto es que las clases eran un nivel. Hay 13 niveles en la escuela. Todavía hay 13 niveles. Cada nivel son 4 clases. Cada clase una hora. Y la clase era por WhatsApp. El tiempo usted puede ver lo que quiera. Antes era un nivel, o sea, 4 clases por semana. Se cambió. Ahora son 2 niveles por semana. O sea, usted va a ver 8 clases en una semana. Bastante, o sea, buen tiempo. 8 días, 7 días para usted ver 8 clases. Nada. ¿Y por qué estamos haciéndolo? Porque tenemos que acelerar el conocimiento.
acelerar que haya más entrenadores, más liberadores, porque esto se acabó ya. La venida de Jesús va a venir. Y nos ha encontrado otros, no siendo fieles ahí, estudiando despacitico, a veces cumplió la tarea, voy en despacito, porque no, mi hijito, esto se acabó ya, es urgente aprender guerra espiritual, pero ayer es tarde, de una, aprender para ya liberar. Nosotros somos la solución a ese problema. Cristo a través de nosotros, solución a ese problema. Y cuando usted conquista un problema, viene ahora victoria para usted. Viene abundancia para usted. Oportunidad para usted. Pruebas. En la Biblia hay muchos. Había un tremendo problemón en el pueblo de Israel. Tremendo problemón. En una guerra que están contra los filisteos. Había un tremendo problemón en donde el pueblo de Dios, Israel, el ejército de Israel, estaba todo asustado, con miedo, mi papá, con miedo. El Saúl, que era el rey ahí, todo con miedo, todo acuchillado, porque había un Goliat. Los filisteos tenían un hombre más de 3 metros de altura, guerrero ahí, al tiro, un gigante. Ustedes saben quién es Goliat. Si no lo sabe, usted no es cristiano. Goliat. Tremendo problemón que tenía ahí el pueblo de Israel, mi hermano. Ni el rey ninguno a luchar porque ese hombre ahí decía, aquí estoy yo. Si me logran vencer a mí, qué tal, tal, todo el rollo ahí. Y aún así, también Saúl también, que era el rey, ofreciendo el que mate a ese hombre, mi hija, se la entrego como esposa. El que mate a ese hombre, al que tiene ese hombre, le entrego a ustedes aquí, y va a traer mi reino aquí, va a comer conmigo aquí, y le va a usted una oro, todo el rollo ahí. Recompensa. Problemón. Y no hay ninguno, mi hermano. Apareció un joven que no era nadie hasta ahora, tanto no era conocido fuertemente, de las ovejas. ¿Qué pasa aquí? Oh, ¿qué ese gigante qué? Ajá, y el que mate al gigante, ¿y cuál es la recompensa para ese gigante? No, pero el que mate a ese hombre, mi hermano, la esposa, la hija, que es hermosa, uy, la hija del rey, será de él. ¿Cómo? Le van a dar oro. ¿Cómo? Dice rey, oh, ven acá, yo quiero ese rollo, yo quiero esa recompensa. ¿Dónde está ese filisteo? ¿Dónde está ese Goliat, mi hermano? Y ¡pam! Ese problemón lo destruyó y pasó de ser un nadie a ser ahora el yerno del rey. Se casó con la hija, a hacer algo importante, iglesia. Los problemas usted no lo evada, mi hermano. Enfréntelo, mi hermano, porque eso usted lo van a catapultar hasta arriba, mi hermano. Esa es la puerta. Esa es la puerta que usted lo va a subir, mi hermano. Esa es la puerta. ¿Cuánto hacemos liberación? Igual. Es igual. Porque no vamos a otra fuerza, vamos a la fuerza de Jesucristo. La fuerza de Jesucristo, hermano. Lo que parece que usted es un problemón, es victoria. Tremendo problemón que tenía el mismo Jesucristo cuando estaba en la tierra, mi hermano. Tenía que ir a la cruz. Tremendo problemón, mi hermano. ¡Wow! Pero le dice, no. Yo no miro la cruz, yo miro es la recompensa, vuelta a volver de nuevo al Padre. Aleluya, mis hermanos. Cuando fue a la cruz y murió, bingo, arriba en el cielo y toda potestad, todo es de Cristo ahora y lo entrega a la iglesia. Y nosotros hemos sido redimidos. El premio, usted no se enfoque nunca en el problema. Enfóquese en lo que viene, la recompensa por usted. Por usted a veces evadir problema, por evadir usted eso, por no confrontarlo, mi hermano, usted pierde, mi hermano, la oportunidad de usted andar en victoria, porque esa problema para usted era una bendición, porque lo que venía después era una bendición tremenda, y Dios te lo iba a usar aún más, mis hermanos. Cuando hacemos liberación,
liberación. Y ustedes ven esto, cuando empecé yo y todo empiezan, sale un demonio ahí, pero con ese demonio, ya, primera liberación que uno hace, segunda liberación que uno hace, es un poquito, pero cuando ese demonio se va y uno le fue solución a ese problema, a esa persona, entonces Dios usted le ha dado la más autoridad y le coloca otro más problema más grande, pero usted lo pasa y ahí va y va aumentando la autoridad. Iglesia, el problemón que tenía el pueblo de Israel, la bendición, la solución de ese problema era David. David. Quiere decir que David, para el pueblo de Israel, era bendición. Y fue de bendición, porque conquistó todo eso. Igual, cuando usted, vamos a hacer liberación, nosotros, usted y yo, es que este ministerio es hermoso. Ser cristiano es hermoso. Usted es... La persona tiene un problemón. Demonio enfermo. Usted es una bendición para esa persona, mis hermanos. Porque usted va a solucionar un problema. Y también usted es una bendición para los que están al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque lo ven a usted como una solución, una bendición para solucionar el problema de ahí que tiene esa persona. ¿Ve lo importante? Por eso Jesús dice, es mejor servir que ser servido. Se consigue uno sirviendo, dando. Cuando usted da, está. Usted se convierte en ese momento, aunque es un solucionador de un problema. Usted se convierte en una bendición para esa persona cuando usted sirve. Y esto se aplica en todo, iglesia. Por eso mejor es servir que dar. Porque usted convierte en un... Si usted trabaja, usted vende empanada, por ejemplo, patacón, lo que usted quiera vender. No sabe, mucha gente no sabe qué es patacón. Pupusa, México y no sé qué. Hay buena venta, tortilla. Lo que usted vende algo, usted entrega algo, usted se convierte ¿qué? En un solucionador a un problema, a alguien que tiene hambre. Usted se convierte en una solución. Y Cristo dice que nosotros debemos ser ¿qué? Eso, nosotros debemos ser luz. La luz, mundo de oscuridad, la luz. En ese momento la luz es una bendición, mi hermano. Se convierte que en una solución, una solución que a una oscuridad. La oscuridad desaparece cuando la luz llega. Igual, tenemos que hacer liberación, atender a la gente, emprender, a dar, entregar. Y es lo que hacemos nosotros aquí, lo que hago yo diariamente. Cuando yo empecé o cuando estoy haciendo ahora esto con usted, estoy dándole a usted una solución a muchos problemas que posiblemente tenga usted. Yo me convierto que en un canal de qué, de bendición para usted. Y eso es lo que Cristo quiere. Nosotros seamos siempre de bendición. Siempre de bendición. Siempre de bendición. Siempre de bendición. De bendición. Solucionar problemas. Siempre nosotros debemos estar trabajando. Eso es lo que Dios quiere. En su reino, trabajando, liberando, enseñando, predicando. Eso, Cristo viene, sí, pero sé fiel, trabaja ahora con más fuerza. Mire, yo le digo a ustedes, bueno, yo no soy un niño, digamos, de edad que tenga unos 10 años, 15 años. No sé. Ya yo tengo, no le voy a decir la edad a ustedes, le voy a decir la edad, si tomara yo no, cada vez me siento más joven, mi hermano. Mazilpa, Dios la bendiga, Mazilpa. Rosy, Dios la bendiga, Zulpa. Bien, lo que quiero decir es esta cosa, yo tengo una cierta edad y ya me queda, digamos, de estar así piloso, pues, aunque para Dios no es imposible, pero uno sabe que humanamente pues uno puede durar, digamos, 10 años más piloso, porque ya los años van pasando, pues lógicamente, pues ya... Ya va pasando el asunto. Igual a José, Dios le dijo a José, ya tú estás viejo, José. José, sí, José. José, ya tú estás viejo, así que reparte la tierra porque ya, reparte. Porque ya tú, es hora que te vayas para allá. Y eso hecho, José murió a los 130 y pico años, murió José. Entonces, a menos edad que tenga uno ya de existencia o de productividad fuerte, es cuando uno debe trabajar más. Ya uno ya 80 años, ya uno va a trabajar. Bueno, ahora sí voy a dedicarme al reino de Dios a trabajar.
pastor, ya usted me duele aquí, ya no sé qué, ya sin fuerzas, porque ya este cuerpo, esta máquina se va desgastando, es lógico. Entonces usted es una ilógica. Trabaja ahora que está jovencito, trabaja ahora que tiene fuerza, pero trabaje fuerte, fuerte, fuerte. Así sencillo, trabajar fuerte, 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 ya, ya. En el ritmo, vamos a aprender liberación. Ahí está el curso de liberación. Vamos a hacer, con todo, con todo, con todo, con todo. Cristo viene, sí, pero trabaja. Es que me da cosas de gente diciendo siempre, Cristo es, pero uno sin productividad, sin frutos. No. Es que lo dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo aquí. La parábola de los talentos. Y mira lo que Jesús dijo aquí. En versículo 29. Del capítulo 25. Mateo. Tengo la Biblia. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Ah, esa es la clave, mi hermano. Y al que no tiene, aún lo que tiene, uy, mi hermano, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hay muchos siervos inútiles. No. Peligroso. Siervos inútiles es peligroso. Hay que trabajar. Pongámonos el overol, mi hermano. Vamos a liberar, vamos a hacer las cosas. Vamos a hacer campaña, vamos con todo, mi hermano. Y perseveremos en eso. No queremos de que usted trabaje y luego usted deja tirado esas cosas ahí porque ya, no, usted, mira lo hermoso de este ministerio es aquella persona que Dios revela este ministerio. Aquella persona que Dios le revela este ministerio. Dice, esto es lo mío, esto lo voy a hacer yo hasta que Jesús venga a buscarnos para siempre. Vitalicio, aquí no hay pensión en esto. Esto es lo hermoso de este ministerio. Cuando la persona no se le ha revelado, aprende un poco de liberación y después lo deja tirado. No le importa. Lo ponemos de director, el maestro, luego no le importa, hasta deja a los maestros, los alumnos tirados y se va. No tiene la revelación de este ministerio. No sabe que la revelación, que este ministerio es el que Cristo mandó a hacer de hace más de 2000 años. Echar fuera demonios. Eso lo mandó a hacer a todos, pero no lo dejaron hacer. No, la gente no lo hace. Entonces, pero esto es para toda la vida, porque nosotros como cristianos tenemos ese ACD. Creemos en Cristo Jesús, hay que echar demonios. Usted no lo hace, usted está mal aquí, está grave usted, está usted en desobediencia. ¿Desobediencia? Está en desobediencia. Así sencillo es. Así que mi hermano querido, vamos con todo, mis hermanos. Rogelio, vamos con todo, Flores, vamos con todo, mi hermano. Aleluya. Aquí vamos con todo, mis hermanos. Aquí, Cristo Jesús. De los ciegos, de los pobres, anunciar. Vamos todos. Que Cristo libera. Ahí la hizo aquí. Solo libera. Gracias, Jesús. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Wow. Tremendo. Que Cristo libera. Vamos ahora. Solo en libertad. Wow. Jesús pagó. El Señor nos libertó. Vamos ahora. Hermanos, vamos ahora a mostrarte una liberación. Y después de esa liberación que voy a orar por ustedes, ¿ok? Hacer oración de liberación. Esa liberación fue interesante. A propósito, hoy también hice otra liberación. Estos días he hecho muchas liberaciones. Pero también la que hice hoy también una liberación. Yo sé que paro ocupado, lógicamente, pero... Pero hay liberaciones que uno hay que atenderlas rápido ya. Rápido. Es como un hospital. Usted puede ir al hospital. Te atiende en un hospital. Pero también hay un hospital. Hay una sesión de emergencia. Es para que gente que está urgente.
atenderla enseguida. Entonces, este caso fue esta hermana que le tocó atenderla hoy. Esa razón no va a colocar ahora, pero ¿verdad? Esta liberación, porque que la hija ya había atacado a la hermana. Y anoche hasta le pegó. La hija de 26 años. Entonces, pero cuando ella me explica que la historia, ya me di cuenta de que el problema era que la niña, la hija mayor, esa hija de ella, en el nacimiento, o sea, hubo problemas en el nacimiento, ¿ok? Hubo muchas cosas que afectaron. Entonces, como saben ustedes, que ahí entran muchos demonios, y todos esos demonios pues ocasionan ya a la persona adulta, en el transcurso de su vida, que sea como sea, o sea, peleando y cosas ya, pecado y cosas. Entonces uno tiene que lidiar siempre, buscar la raíz. Entonces, al darme cuenta que el problema fue del vientre de la madre, entonces atendí, y como ya anoche le pegó, la hija le pegó a la mamá, y estaba mal la hija, la mamá mal, entonces atendí, entonces le hice la oración a la mamá. Y fue interesante lo que pasó ahí. Y lo que el demonio incluso habló. Todo. Gracias a Dios que sacó. Ambas fueron libres. Fueron libres, gracias a Dios. Y esto me deja a mí con una. Y siempre tengo una carga con aquella gente que necesita ayuda. Y uno solo. Es imposible atender yo solo a tanta gente, a miles de personas o a millones de personas. Por eso es una carga para mí. De que todos ustedes. Todos, no solamente ustedes, sino que el mundo entero aprenda este ministerio. Que este ministerio llegue a todo mundo para que haga lo mismo. Enseñarles, haga lo mismo para poder satisfacer tanta demanda, porque nosotros somos la solución a ese problema que allá hay, ¿ok? Problema grande que hay, nosotros somos la solución. Nosotros para esa persona somos de bendición. Para esa persona que hice la liberación hoy, yo fui de bendición. Y eso es lo que Dios busca. Entonces estamos de bendición. Y cuando uno hace eso, el que se glorifica es a Jesucristo, que es el que lo hace a través de nosotros, ¿ok? Entonces Cristo quiere eso, que seamos de bendición, seamos luz en este mundo de tiniebla. Que ayudemos, que sirvamos. Esa es la clave. Entonces vamos a ver esta liberación, hermano. Vamos a otro desde ya. Y recuerden al final que voy a orar por usted. Saludos Pablo Alfero, saludos Grisela González, bendiga, ¿verdad? Rosy, hermana Rosy. Oh, y recuerden todos ustedes, mi hermano, los que viven en Estados Unidos están invitados, más los que están cerca, los que están en Texas. Voy a estar en Texas, voy a estar en Irving, Texas. Voy a estar la próxima semana, voy a durar unos 4 o 5 días allá. Así que vamos a conferencias allá, así que están invitados, entrada gratis, así que están invitados allá. Los que están interesados y pueden ir, pues ahí nos veremos en Irving, Texas, este próximo sábado. Vamos a estar allá. Así que ahí está mi WhatsApp. Como sabe, mi WhatsApp no está colocado aquí, pero después lo coloco. O me busca en Cristo Libera, este mi WhatsApp, para dar información al respecto, ¿ok? Va a ser interesante allá, reunirnos allá, y lo que Dios va a hacer allá en Irving, Texas, aquí en Estados Unidos. Dice Laura Rizzo, ¿cuándo a México? Mana Laura, en México... México muy pronto, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer con México, pero muy pronto hay que ir a México. Pasa que a México ya me toca durar como por ahí mínimo un mes, porque quiero hacer un recorrido en todo México. Un recorrido en todo México, entonces, porque México es grandísimo. Entonces, pero estamos en eso, vamos a ver cuando Dios abre puertas para ir yo a México. Aunque en México hay gente ya haciendo liberación allá, pero hay gente que quiere que vaya, pues con mucho gusto yo voy. Y yo voy cuando el Señor me manda a mí, yo voy. Cuando el Señor abre puertas, Laura... O sea, abre puerta, yo voy. O sea, abre puerta, yo voy. Entonces, ¿ok? Te vamos a escuchar esta palabra, esto acá, mi hermano, esto acá. Para que escuchen aquí esta liberación, que fue muy interesante. Escuchen todo con paciencia, por favor, escuchen todo con paciencia esto, ¿ok? Cristo libera. Este hombre es un pastor. ¿Cómo de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ok. Te ordeno en el nombre de Jesús que hables, ¿ok? Que te expreses, ¿ok? Porque necesito información aquí. Necesito agilizar esto. ¿Está claro eso? Si es caso de tú me información en la mente, me lo va a decir a mí, pero te vas a expresar. Queremos escuchar
¿Ok? En el nombre de Jesucristo. Primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú, alto rango? Destrucción. Lo sustentas ante el trono de Jehová de destrucción, que tú eres destrucción, que eres el demonio de mayor alto rango ahí, que está afectando a este hombre en todo. ¿Lo sustentas? Bien. Destrucción. Tú eres el culpable de toda la enfermedad que tiene este pastor. Culpable de la enfermedad de la esposa. Culpable de los problemas que tienen con su familia. Culpable de las cosas que ha hecho allá en México. Y acá también. Le cerra la puerta a todo. ¿Eres culpable de todo eso? Y de paso también las finanzas, porque tú vienes con todo, ¿no? Ya. Bien. ¿Tienes tu derecho legal de estar haciendo lo que estás haciendo? Yo Entonces. sé que no tengo, yo lo sé. Ok. Ese es mi trabajo. Bien, ese es tu trabajo. Bien, tú lo has dicho, que no tiene derecho legal sobre este hombre, por lo tanto el veredicto es a favor de este hombre declarado inocente, no culpable, ¿ok? No culpable. Hay que devolverle todo lo que le ha robado a este hombre, ¿ok? Llegar a ti. ¿Cómo? Quería llegar a ti. ¿Quiere llegar a mí? ¿Sí? ¿Cómo así? Que contigo es el problema. ¿Sí? ¿Conmigo es el problema? ¿Y por qué conmigo es el problema? Tú lo Tres. sabes. ¿Conmigo es el problema o el problema es con Jesucristo? Conmigo no, con Jesucristo, ¿no? No, porque tú sabes que no soy yo. Es Cristo en mí. Yo estoy crucificado, yo estoy en la cruz clavado hace rato. ¿Sabes eso? Entonces, con Jesucristo. A ver, ¿qué querías tú con Jesucristo? Yo con él nada. Muy bien. Bien. Estás dañando. ¿Cómo? Estás dañando. ¿Cómo? Estás dañando. Estoy dañando. ¿Yo? Por eso yo también daño. ¿O sea que lo hace por competencia o qué? ¿O envidia? ¿O Me qué? mandan, es mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Quién te envió a ti? Tú sabes. No, no sé quién te envió, te pregunto. Tú sabes. Ok. Todas esas órdenes quedan canceladas, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? ¿Entiendes eso? Pero quería llegar a ti. Él solo no iba a poder. Ya. Necesitaba una fuerza más. Ya tiene tiempo que quería comunicarse contigo. ¿Sí? Pero a causa de que tú tienes mucho trabajo, no te quería molestar. Él anhela muchas cosas que tú les has enseñado. ¿Cómo? Anhela muchas cosas que tú le has enseñado. Okay. Okay.
Mira lo que vamos a hacer de destrucción. Ahora vas a hablar ahorita muchas cosas, que apenas comienzo contigo. Pero primeramente, quítale todos los demonios, toda la enfermedad que le tomaré que lo colocates en el nombre de Jesús. Quítale los demonios que le colocaste también a la esposa en el nombre de Jesús todo. A sus hijos. ¿Está claro eso? Sabía. Amado y amada, bienvenidos a esta escuela de formación internacional de este ministerio Cristo Libera, fundada por el pastor Roger Muñoz. Te habla la servidora Mina, directora de este ministerio en Panamá. Ya pasó. Quiero decirte, hermano y hermana, y sabía que iba a pasar porque por tú medio no de la hacías revelación que el Señor Jesucristo le dio al pastor Roger Muñoz, este lucha. ministerio está tocando ahora a naciones, En la pueblos, lucha. ciudades, En la lucha. países, familias, iglesias. Ok. Bien. Quítale todo la diabetes a la esposa. El bloqueo que lo va a tener la esposa. Toda la enfermedad que lo va a tener el colocato, ¿ok? Y me da reporte lo que vas quitando en el nombre de Jesús, ¿ok? Apenas comenzamos. ¿Tú sabes que apenas comenzamos? Así que apúrate, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Saludos, Joaquín. Pues en el lado. Alfredo Tomás, mi hermano. Emilia, te bendiga. Es el primero diabetes. Tú eres el primero. Que repare todo enseguida y que se ve todo, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Y salen todos para lo mismo, que no dejen ni una raíz de diabetes ni una raíz de enfermedad en ninguno de ellos, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, ¿ok? Tú sabes bien, que arranque todo, que desarraigue todo. Ninguna cicatriz, ningún órgano dañado. ¿Está claro? En el nombre de Jesús, rápido. Rápido. Arregla todo, diabetes. Tú dañaste. Todo. Que sea rápido, necesitamos el tiempo. Falta diabetes. Está. ¿Ya está qué? ¿Ya se fue diabetes su esposa? ¿Ya se fue diabetes su esposa?
Más rápido. Necesito el tiempo, más rápido. ¿Ya se fue de su esposa? ¿O sustentas ante el trono de jugador que se fue de la esposa y con todo su reino y está en el abismo ya? Que todo demonio que va saliendo de ahí es enviado para dentro del abismo con su reino, con sus todas cosas. Y allá son encarcelados y amarrados allá, encadenados en el nombre de Jesús. Nunca más salen de allá. Y tampoco van a enviar más demonios hasta que esta hija de Dios con diabetes en ese cuento. Ok. Y de él, saca todo rápido. Ya saca todo de él también ya. Chequeando porque hizo muchas cosas. ¿Cómo? Estoy chequeando porque hizo muchas cosas. Oh, está chequeando que hay muchas cosas. Ok. Ok, chequea. Reque chequea. San Alejo, vete. San Alejo. Sí, y él hizo oración de San Alejo. Con veladoras. Oración del puro, vete. Del puro. Tremendo. Habla que de oración del puro. La gente que hace oración del puro. También que San Alejo. Yo escuchaba eso en mi país, de San Alejo. Tremendo. Puro demonio. O sea, cada cosa que nosotros hicimos en el pasado, sea por ignorancia, lo que sea, mi hermano, tiene sus consecuencias. Si hizo cosas buenas, pues consecuencias buenas. Mala, consecuencias malas. Y una consecuencia mala es que cuando usted le oraba, o mamá, papá, lo que sea, oraba a San Alejo. San Alejo, mis hermanos, demonios. Ahí está diciendo que el hombre hizo San Alejo. Tremendo, tremendo. Alce un poco más el volumen de su televisor, de su, porque es que fue una grabación, una liberación, y como ven, la persona hablaba bajito y no logré subirle el volumen. Así que, pero ahí ustedes escuchen ahí. Tremendo. Este hombre que está siendo liberado es un hijo de Dios, es un pastor, ¿ok? Pastor, hermano, son los que más necesitan liberación, porque son los que están siendo más atacados. Y son, desafortunadamente, son los que menos creen en esto. Los que menos creen en esto. Tremendo. Sigamos. Esto es interesante. Ya saben, ahí está la escuela. Escríbanse en la escuela, por favor. Consultó un espiritista. Ok, necesito agilizar. No me digas qué hizo. Porque todos pecamos. Muchas cosas. Estamos en el mundo, muchas cosas. Sino que saca todo. Que repare todo y saca todo. En el nombre de Jesús, ¿está claro? Ahora comenzamos. El espiritista le dio un guardián para que lo cuidara. Un guardián. Ok. Saca también ese guardián, saca todo. Fuera, guardián. Déjalo libre. Fuera. Mucho bestialismo. Fuera, bestialismo. Se acabó tu trabajo. Relaciones sexuales con hombres. Fuera. Homosexualismo, fuera. A lo más profundo del abismo.
Todo. Ok, necesito agilizar esto, muy lento. Todos los demonios que están ahí bajo tu reino, todos, a todos en el nombre de Jesús, llama a todos los demonios que están incluso en la esposa, en los hijos, en este hombre, todos los demonios que regaron incluso en todas las iglesias que tú estuvo, donde ha ido. Todos los demonios en el nombre de Jesús los pego todos, los uno todos, los reúno todos en el nombre de Jesús como un solo demonio, todos, a todos, con sus raíces demoníacas, enfermedad, todos los llamos en el nombre de Jesús, todos, todos. Todos, todos, de todos los países, lo que sea, todos los pego en el nombre de Jesús, todos, 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 en el nombre de Jesús. Ahora todos juntos, pegados como imán, todos, los envío todos con su reino para lo más profundo del abismo en el nombre de Jesucristo. Todos, para el abismo, allá quedan encerrados, amarrados, encadenados en el nombre de Jesús y pongo llaves a esa cárcel en el nombre de Jesús. Nunca más salen de allá en el nombre de Jesucristo. Hecho está. Dame reporte. Destrucción. Por favor, mis hermanos, compartan todo esto. Ani López, Angélica, Roberto, compartan todo esto. Y por favor, no compartan una sola vez ni con una sola persona. Compártela con todo el mundo y varias veces. Compartan. Necesitamos que la gente conozca esto, hermano, porque qué preocupante, mi hermano. Créame que es preocupante. Es preocupante esto porque es que nosotros somos la solución a esto. Esto que estamos nosotros viendo acá, que conocemos, es la solución a millones. A millones. Tremendo. Así que nos toca dar a conocer esto, mi hermano. Nos toca. Nos toca. Nos toca, nos toca. Y ven, y como saben ustedes, lo que van a estudiar con nosotros, tenemos escuelas en todos los países, escuela argentina, allá en Estados Unidos, tenemos escuelas para todos ustedes, México, Costa Rica, tenemos escuelas en todos los países, ¿ok? Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, todos países, ¿ok? Para que la gente estudie, tenemos escuelas por WhatsApp, gratis, y también tenemos, y también la gente puede ir también recibir clases presenciales. Y yo este mes voy a estar en final de mes voy a estar aquí en Texas. Para allá, Chile, estamos en eso. En Chile tengo una invitación ahí, pues estamos esperando ahí. Lo que pasa es que estamos esperando ese es que las puertas abiertas. O sea, que cuando ya, Pastor Roy, mira, aquí, para que vengas acá, ya aquí tenemos esto aquí la gente va a venir aquí, este lugar aquí, para hacer conferencias, tantos pastores o líderes que van a ir, cristianos. Entonces uno dice, bueno, que okay, ahora sí, uno cuadra, programa, lo contacto yo con la persona encargada de ese protocolo para esa invitación. Le indica qué hacer, cómo es la cosa, y con mucho gusto vamos allá. ¿Ok? Vamos allá. Entonces, para lo que quieren que vaya por allá, ¿no? Entonces, eso va a estar. Eso va a estar. Albert Aguilar, de mi hermana. Mi hermana. No, hermano, Silpací. Silpací, la mujer, la que canta aquí hermoso. Ahorita la pongo. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir. Esta es una buena. Esta es muy buena. Robert Leiva. Robert Leiva. Eso. Ese parte de Dios, revelación de parte de Dios. Sigamos aquí. Dame reporte de tu son. ¿Cómo? Hay un dolor en la espalda. Ok. Pues el resto, sácalo. Pues el resto se fueron todos. Infección en la garganta. Ok, todo sácalo. El resto que di la orden que se juntaran todos, ¿están todos en el abismo? Los 70 de 10 jugadores que se fueron todos, ¿eso para el abismo? Infección falta. Ok, saca infección ahí. Y eso es menos que sean castigados. Por eso esa es la palabra de Dios. Castigados. No pueden atacar más a este hijo de Dios a ninguno de ellos, en nombre de Jesús. Azotados. Infección, sal de su garganta. Dolor de espalda. Brujería. Fuera.
reacción sal de su garganta. Sinusitis fuera. Estos son reinos. Ok. Dame reporte. ¿Quiénes quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Qué hay o no hay? Dime. Siento el tiempo. Estoy apurado. Estamos apurados. Falta más trabajo para hacer contigo. Y apenas no quiero parar más tiempo en esto. Hace más de 2000 años que esto me tiene que haber salido. Jesús pagó por él. Lo sé, lo sé. Calcaño, es tu turno. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Espolón Calcaño. Espolón Calcaño. 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 ¿Y ese qué hace? Dolor en los talones. Wow, te hacen todo. Saca todo eso, ¿qué? Esto me queda como de 15. Todos se quedan como 15. Arregla los riñones. Arregla los riñones. Tú que estás en el riñón izquierdo, en el riñón derecho. Arréglalo. Sal de él. Doléndico Alfonso Aranda, guerrero. Bendición Alfonso. Dame reporte. ¿Cómo vas? ¿De acuates? Sus hijos. Okay. ¿Qué tienen sus hijos? Rebeldía, ¿no? Ok, saca rebeldía a sus hijos, saca todos sus hijos. Lo que se apuren. Amén. Por Adriel. Salen todos los demonios que están en Adriel. Tiene dos ángeles. Sí, ustedes lo saben. Tiene dos ángeles que le cuida. Él se lo puso. Dos ángeles. Ellos dos se lo pusieron. Su hijo está bien fuerte. Yo se lo mandé a México para que sufran. Le quité sus papeles. Le metí borrachera. Y le quité sus papeles y se lo mandé a México. Él quiso cancelar, pero no pudo. ¿Se va a trabajar?
qué hora dejó de trabajar? Está bien protegido su hijo, Roger. Sí. Aprendió mucho de ti, Roger. Mi respeto para ti. Ahora él quiere ir de iglesia en iglesia. Queremos detenerlo. Pero es fuerte. Es fuerte. Tratamos de bloquearlos por donde quiera. Adulterio, sal de Saidi. Fornicación. Trauma. Fuera, trauma. Todo. Los papeles, cuando tú acabas de mencionar los papeles, siempre los papeles, quitaron los papeles que se lo devuelvan, ¿ok? Papeles de ciudadanía, inmigración, residencia, ¿está claro? En el nombre de Jesús, ¿está claro? Él recibió su social y permiso de trabajo. Pero como le metimos borrachera. Él era muy adicto. Muy adicto. Muy adicto. Algunos. Músicos. Del mundo. La música lo trae. La música. Buscó sobre las chakras ayuda. Buscó sobre el tercer ojo. Pero su padre lo orientó le dijo que el tercer ojo no era para usarlo en ocultismo no para las cosas malas sino para las cosas buenas. Ok, muy bien. Ya saqué todos los demonios. ¿Ya tú lo sacaste ya? Todavía falta. Que se apuren. Eso es una forma rápida. Que no hay tiempo. Vamos muchas cosas que hacer aquí y vamos, no ni por la mitad ni por la mitad. Saludos para tu bendiciones para tu Baldo Rivero con todo Venezuela, hermano. Saca homicidio. Homicidio. Homicidio de Saidi. Saca homicidio de sus hijas. Muerte de sus nietos, sácalos. Fornicación y adulterio. Salen de sus niñas. Saca rebeldía de Omar. Fuera rebeldía.
pánico. Tienes la orden que te tienes que ir fuera. Suéltalo. Suéltalo ya, apúrate. ¿No? Falta una más. Ok, sácalos. Pero Tienen que son... arreglar sus vidas. No, lo van a No arreglar. están unidos. Lo van a arreglar. Lo que pasa es que ustedes hicieron que la vida se dañara a ellos. Ustedes operan todo ese cuento en la gente. Viven en unión libre. Yo los manipulo. A sus dos hijas. Sí. Okay. Están pecando. Tienen que arreglar sus vidas. Okay, pero a lo mejor ellos quieren arreglar su vida, pero ustedes influyen en que no arreglen su vida. Saca todos esos demonios de fornicación ahí, en el nombre de Jesús. Saca todos esos obstáculos. Fornicación. Es su turno. Adulterio. Adulterio. Salte. Ya. Ok, ¿quedaron todos limpios, libres ya? ¿Y sanos ya? Estoy haciendo un chequeo. Ok, chequea. Checo exhaustivo. Precisamente en la esposa, ¿ok? En lo de la esposa, ¿ok? Nada en su blog, nada en su mente, nada en su cuerpo, nada de diabetes, nada de ese cuento, ¿ok? Todo verifícalo. En el nombre de Jesús. Saludos, Toñita González. Creo que puro guerreros. Últimos tiempos. Hay un teroide que le quitaron de cáncer. ¿En qué? Un teroide de cáncer se lo quitaron. Okay. Ese teroide tiene una función. Los doctores le dijeron que tenía que estar tomando pastillas. Ella la suspendió. Las pastillas suspendían la función que hacía el teroide. Se lo estoy arreglando. Okay, La arregla función del teroide. todo. Okay, arregla la función otro día. Está hecho. Ahí está. Bien, entonces la esposa quedó sana, sana la esposa, ¿correcto? Todo. Maldiciones, muchas maldiciones. Eso quítalo. Eso, todo, ya todo la quitó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la muerte de Jesús fue tremenda.
tú lo sabes. Sus abuelos, sí. La maldijeron mucho. Sí. Porque vino engendrada en maldición. Ya. Y entró trauma. Su madre fue violada. Y engendró a esta mujer. Sus abuelos la maldijeron. Sí. Ok, quita todo, aunque todo fue quitado ya, porque si alguien no parece, quítalo, ¿ok? Está todo. Todo es quitado. De la todas maldiciones. De la parte genética de ADN, todo. Todas. Todas. Todas, tú lo dijiste. Todas. Todas. Cristo las quitó todas. Solo saca esos demonios que entraron ahí. ¿Ya todo limpio? Todas. Ok. Entonces, resumen. Este hombre quedó sano, todo sano. Las hijas, hijos sanos y libres. La esposa libre y sana, ¿correcto? ¿Correcto? Estoy checando si hay brujería. Ok. Él tuvo una novia que él hizo brujería. El espiritista le dio unas hierbas. Que las orinara y las hiciera polvo y lo tirara en la entrada de su casa. ¿Sí? Okay. ¿Te lo sacaste? Fuera. Fuera. ¿Y para el abismo? Adentro del abismo. ¿Listo? ¿Hecho está? Sí. Bien. Ahora es que vamos a comenzar contigo, ¿ok? Tú eres el demonio más alto rango que hay ahí, ¿correcto? Mayor autoridad, ¿correcto? Sí, lo eres. Bien. Tú viste al principio de la liberación. Que quiere llegar a mí. ¿Cómo así? Explícate. ¿Cómo? ¿Tú entiendes? No, pues yo quiero escucharlo. Y lo que estamos viendo aquí en Facebook directamente, quieren escucharlo. Ah, olvídalo. A menos que lo quieras decir. Tú vas a cerrar a este pastor, tú vas a cerrar la puerta con otros pastores para que no crean en este ministerio, ¿correcto? Ok. Mira lo que vas a hacer. Todo ese bloqueo que has colocado, esos obstáculos, quítalos. En el nombre de Jesús, ¿ok? ¿Está claro? Quítalos. Todo eso es uno de duda, incredulidad, hablando no sé qué, los pastores, todo eso quítalo. En el nombre de Jesús. Todo, la iglesia, todo. La iglesia en el estado donde vive, en México, todo, ¿ok? En el nombre de Jesús, todo, quítalo. Toda incredulidad. Quita incredulidad. Bueno. Fuera de allí de la iglesia. Crítica. Luz le resplandió.
crítica. Pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Fuera del pastor. Luz. Fuera de él. En el nombre de Jesús, ¿qué? Se lo prometí a Dios. Ok. Él me lo dijo. Ok. Dinero retenido, se lo vuelve a multiplicar por 7, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Y también la herencia. La herencia también se la entregan. Todo lo que le ha robado a usted a este hombre, en el nombre de Jesús, ¿ok? Todo, la herencia, todo este hombre es recuperado, ¿ok? Le he quitado sus ahorros que tiene México. Ok. He usado a su suegra, he usado a sus hermanos. Lo he hecho enemigo de sus hermanas. Ok. Cuando su mamá murió, no tiene mucho. Se le tiraron en contra a sus hermanos. Ya. Yeah. Usted lo hicieron, ¿no? Por supuesto. Ok. Todos los obstáculos, quítalos. Y la parte financiera, ¿qué? ¿Está claro eso? Así como ustedes robaron, quitaron, entregan a este hombre, ¿qué? Si este hombre aquí en Estados Unidos no tiene casa, casa comprada y pagada, ¿ok? Deudas quitadas, ¿ok? Todo lo robado y multiplicado por 7, ¿no? En el nombre de Jesús. ¿Está claro, destrucción? Él me pidió todo el botín. Ok. Él listo, ha aprendido de ti. Ha aprendido mucho de ti, Roger. Él me pidió todo el botín que tengo desde hace 2000 años. Mm. De lo que yo le he robado a todos los cristianos, él me pidió el botín. Dice que como él me agarró, dice que le diera yo todo. ¿Tú crees que eso es justo? Claro que sí. Tú lo dijiste. Miseria. Vete en el nombre de Jesús. Todo quítalo. Entrega todo, entrega todo, entrega todo. Todo. Todo, todo es todo. Pobreza. Salte. No, no es que tú quieras. Te están dando la orden de lo alto. Obedece. Ruina. Entrega todo. No más. Rápido, 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 rápido. Todos, fuera. Fuera. Entreguen todo. En todo. Repara, repara la espalda. Y se vayan todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Nunca más regresan a la familia de este hombre.
Arregla el disco. Hecho está. Hecho está. Toda la finanza de vuelta, correcto. Toda la finanza, correcto. Deuda cancelada, correcto. Deudas canceladas. Todo cancelado. En el nombre de Jesús, que es todo. Proyecto de este del hombre. Hospital también. ¿Cómo? Del hospital también. Ah, también del hospital. Sí, también del hospital. Sí, quitarle deuda del hospital. Todo. En el nombre de Jesús, de todo, que no dejan nada de este hombre. Tú lo dijiste. Hecho está. Hecho está. Hospital, toda la parte financiera, todo, todo. Y que esta persona, así como ustedes roban a la gente plata, dinero, que este hombre en los bancos de él aparezca dinero. ¿Ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Sí lo puedes hacer? Que no podría ser. Ya, buena respuesta. ¿Ok? Saludos, Lisa Garza, pastora. Sí, ¿ok? Todo, ¿ok? Ustedes se lo van a quitar porque dice la palabra de usted. Ustedes se lo van a quitar a los inconversos y se lo van a entregar al reino de Dios. Los cristianos, Cristo los conquistó. Entonces a este hombre le entregan todo, ¿qué? Todo lo que robaron a este hombre, dinero, se lo entregan ahora, en el nombre de Jesús. Que aparezcan los bancos. Todo, abundancia a este hombre. Tú lo dijiste. Está hecho. Dame prueba de eso. Dame prueba de eso. La parte financiera. En 2 días, ¿ok? ¿En 2 días qué? Iba a depositar en su dinero, en su cuenta. ¿Cuánto le depositará? Él me pidió 7. ¿7 qué? 7 veces el doble. Ok, 7 veces, ok, 7 veces, ok. Yo le he quitado. Ok, magnífico, ¿ok? Pruebas su de eso. Dinero, okay. ¿Cómo? Su dinero que le había quitado también es devuelto. Ok, todo devuelto. Usted afecta mucho a la... me está escuchando a los cristianos acá. Usted afecta mucho a los cristianos para afectar la parte económica, ¿no? Y más lo que estamos en Cristo libera, ¿no? Estoy arreglando su trabajo. Ok, arregla el trabajo. Muchas cosas, Roger. Hazlo. Su trabajo devuelto. Hecho, Roger. Bien, ya está. Ustedes le quitaron 2 iglesias a este hombre allá en México, ¿ok? Bien. Se la van a devolver en México y aquí también en Estados Unidos. También a ustedes facilitan todo
para que este hombre tenga su iglesia aquí en México, aquí en Estados Unidos. En el nombre de Jesús, ¿ok? Si fue fuerte en México, ¿cuánto más lo será aquí? Correcto. Okay. Por eso queremos detenerlo. Pero tú lo ordenaste ya. No me queda otra cosa que hacer. Te entregará lo que tú pediste. ¿Cómo hicieron ustedes para aguantar que este hombre me encontrara a mí y se comunicara conmigo, a pesar que este hombre ya me conocía ya hace rato, hace años? Tú sabes que se iba a topar con la verdad. Él no quería molestarte porque tú estás muy ocupado. Y eso se lo poníamos nosotros para retenerlo más. Porque sabemos que tu palabra es autoridad. Ya. Usted le colocaba en la mente a él de que yo paraba muy ocupado. De esa manera, él no se comunicaba conmigo, ¿correcto? Buena estrategia. Así lo hacemos. En muchos, Roger, muchos te claman, te piden, pero nosotros intercedemos que no te molesten porque tú estás muy ocupado. Buena estrategia. Estrategia. Interesante. Bien. Sigamos trabajando aquí, destrucción. ¿En qué estado se encuentra este hombre? ¿En qué estado es ese? Ya tú sabes ya tú sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya sé por dónde vas. ¿Qué sabes? Sí. Ya sé qué es lo que quieres hacer. Él te conoce mucho. Ha aprendido mucho de ti. Mucho. Él lo va a poner por obra también, por eso no queremos. Creo que tú no entiendes. Ya, bien. Entonces, pues, como sabéis ya, pues, conéctalos a todo el principado de esa región y de todo Estados Unidos. En el nombre de Jesús. A todo el principado, gobernadores, todo. Es más, te vas a conectar. Eso creo que tú no lo sabías. Vas a conectar al que manda. No sé si es príncipe, el que manda en el continente, en los continentes, en los cinco continentes. A todos, no lo llames. A todos, conéctalo. A todos, principados, gobernadores de Estados Unidos, del mundo entero, incluido el África, de Israel, por allá, todos, asiático y todo. Y también a lo que mandan los cosmos, allá en los cinco continentes, en el nombre de Jesús. Y también a los que están conectados en el segundo cielo, en el nombre de Jesús. A todo conéctalo, la orden que lo voy a dar yo. En el nombre de Jesús. Cuando lo conecte, me avisas enseguida. De todos los países, toda lengua. Asia, todo. Todo lo que es Europa, todo. Todos los continentes.
África. En el nombre de Jesús. Me avisas cuando lo conectes, todo lo conectes. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandió. Cristo Jesús es la clave. Trato, pero no puedo. ¿A dónde llegaste? Ese ruido. El aire. Me desconcentra. Ya. ¿Hasta dónde llegaste? Traté, pero no puedo. ¿No puedes qué? Conectar. ¿A ninguno? ¿Por el aire? ¿Cuál aire? La calefacción. Ya. Okay, te conecto entonces con los principados de esa región. ¿Lo puedes hacer ahí? Principado de Washington, Maryland. Okay. Están esos dos apenas conectados, ¿no? También Virginia. Virginia, okay. Okay. Le ordeno a todos los que están conectados ahí en el nombre de Jesús que se conecten también con los demás estados de Estados Unidos, incluido en el estado donde estoy ubicado, aquí en el estado de Washington. En nombre de Jesús. Cuando se conecten, me avisas enseguida, cuando lo hagan. Eso. ¿A cuáles? ¿A los demás? ¿Tienen acceso? Ok, tienen acceso a esos. ¿Quién tiene, de lo que están conectados contigo ahí, quién tiene acceso a eso? ¿Destrucción? Dile a todos que es en el nombre de Jesús.
Saludos, Blanca Romero. Magdalena. ¿Listo? ¿No lo pudieron conectar? Ok. Mira lo que vas a hacer. Que eso está que están esperando las órdenes. Entonces, en el nombre de Jesús, manda a llamar ahí, que aparezca enseguida, en nombre de Jesús. O sea, vamos a hablar, voy a ordenar a todo el mundo entero. Entonces, en nombre de Jesús, que aparezca ahora mismo ahí el principado de más alto rango ahí, del estado donde está tú ubicado, ahí ahora mismo, que aparezca ahí. Mándalo a traer, en nombre de Jesús. Mándalo a traer destrucción. ¿Ya está ahí? Destrucción, ya está anticipado de la región ahí. ¿Sí o no? ¿No lo encuentras? Ok. Sigamos. Sigamos ahí. Ok, estamos de lo que están conectados ahí. Entonces hay 3, 4 conectados ahí, ¿correcto? Bien. Ya la orden esto enseguida. Ok, escuchen todos ustedes, demonios, en nombre de Jesús. Al principado gobernador ahí, en nombre de Jesús. Demonios, como saben ustedes bien, demonios, principados, gobernadores, que ya Cristo viene a buscarnos ya. Y también saben ustedes, nosotros somos los últimos guerreros del último tiempo que nosotros. Los que estamos son entrenados por Cristo libera. Y este es un plan perfecto del Rey de Reyes, una señora, el que manda. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, van a quitar todos los obstáculos que le han colocado a la iglesia cristiana ahí en sus estados. Todos los obstáculos que han colocado para que Cristo libera no haya entrado o no entre. En el nombre de Jesús. Todos los obstáculos quitan. Y a todos los brujos que están conectados con ustedes. Satanistas, hechiceros, todos esos, sacerdotisas, todos esos. En el nombre de Jesús, como están atacando a la iglesia, a todos ellos se les muestra constantemente en visión, en sueños, el infierno, los gusanos. La candela, fuego y compañero de ellos quemándose ahí. Y además de eso, con dolores físicos, enfermedades físicas a ellos.
Dolores fuertes. Esto se quita hasta que el día que ellos arrepienten ese pecado de atacar a la iglesia, hacer brujería, den ese pecado y le entreguen el corazón a Jesucristo. Trabajan para el reino, rey, señores, señores. Esta orden se ejecuta, se cumple de inmediato en el nombre de Jesucristo. Van a quitar todos los demonios que lo colocaron en la iglesia ahí. Demonios de incredulidad, de brujería, todo, de destrucción. En el nombre de Jesucristo. Le abren camino a Cristo libera ahí. Incluido el pastor este. En el nombre de Jesús. Todos ustedes son atados, encadenados, para nunca más atacar a la iglesia, a los cristianos y menos a los que están Cristo libera, incluido a nivel mundial, en el nombre de Jesús. Y le van a devolver también a la iglesia cristiana en general, en esos estados y a nivel mundial. Y te van a devolver a los que pertenecen al ministerio Cristo libera. Desde mi persona, directores, profesores, alumnos, actuales y futuros, van a quitarle toda la parte de obstáculo financieramente que le han colocado a ustedes en el nombre de Jesús. Todo demonio de ruina, escasez, miseria, todo se lo van a quitar en el nombre de Jesús. El plan que tienen ustedes contra nosotros, en el nombre de Jesús, queda destruida. Ese diseño queda destruido. Esa estructura, en el nombre de Jesús, queda destruida. En el nombre de Jesucristo. Le van a devolver la parte económica multiplicada por 7. A todos los que incluso están conectados ahora aquí en Facebook, en YouTube. En el nombre de Jesucristo. Precisamente los guerreros que están en Venezuela, de Cristo libera, en el nombre de Jesucristo. La parte financiera va a entregarle, a devolver el botín que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, que nos pertenece por derecho legal y fue a preso de sangre. Y está escrito en la palabra de Dios. Ustedes no están devolviendo lo que nos pertenece por ley. Ustedes lo saben bien. En el nombre de Jesucristo. Hecho está, demonios. Les va a trabajar ya. Y esta información se la regan a todos los demás principales gobernadores del mundo entero. En el nombre de Jesucristo. Y nos sueltan nosotros las comunicaciones. La televisión para nosotros. Cristo libera. Los medios, comunicación, radio, todo. En el nombre de Jesucristo. Esta orden se cumple y se ejecuta desde ya en el nombre de Jesucristo. Y para siempre. En el nombre de Jesús. A trabajar ya de inmediato. Desde ya, desde ya, desde ya. Ya puedes trabajar ya, demonios, principal gobernador, en nombre de Jesús. Ok, destructor, ya se puede desconectar el destructor de ellos, destrucción. Dame informe, destrucción. Dame informe de destrucción. El infierno fue enseñado. ¿Cómo? El infierno se les enseñó como tú dijiste. Ok. Totalmente, ok. Totalmente. Este hombre va a tener
manejar la región esta en liberación, esa área de Cristo libera. Va a tener una iglesia este hombre. En nombre de Jesucristo. Ok, obstrucción. Hecho está. Ante esta destrucción, ¿tienes algo tú que decir más? ¿Puedes repetir lo que tú dijiste tú? ¿Cómo? Hablé mucho. Hablaste mucho. Tenías que hablar. Entonces tú hacías, ustedes hacen que las personas piensen que yo estoy ocupado y de esa manera las personas no me llaman a mí, no me buscan. ¿Qué más estrategias usan ustedes? ¿Qué más estrategias hacen ustedes? ¿No qué? ¿Te quiere decir ya no? ¿Listo para irte ya? ¿Instrucción? ¿Listo para irte? Ok. Recoge todo. En el nombre de Jesús, recoge todo a este hombre, todo. Tenga por ahí. Tus zapatos, tus sandalias, que tengas ahí. Tu camisa, que tengas por ahí. Trono, lo que tengas por ahí guardado. De raíz. Y en el nombre de Jesucristo, te expulso la vida de este hombre. Y te envío para adentro, lo mismo en el nombre de Jesucristo. Que has estado encadenado ya. Esa puerta de la cárcel queda cerrada en el nombre de Jesús. Nunca me voy a ver familia en el nombre de Jesús. Fuera, persona, te hago todo, fuera. Ahí. Te hago todo en el nombre de Jesús. Ves libre ya. Sano, en el nombre de todo, sano en el nombre de Jesús. Todo se acabó ya. En tu nombre, Jesucristo, mi Rey. El veredicto es inocente. Por tanto, mi Dios, tú me quedas libre a todo rico, Señor, mi Dios. Gracias, Jesús. Todo se acabó. Gloria a Dios. Listo, mi hermano. Todo se acabó ya, pastor. Eres libre. En nombre de Jesús. Sí, Elisa Garza, sí. Habló mucho y no hablo más. Tremendo. ¿Cómo está mi hermano, pastor? Victoria, y gracias a Jesucristo. Gracias, Cristo, te doy, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Bueno, poderoso, amoroso, todo. Para ti vivo, Padre. Gracias. Bien y todo, Señor. Para ti vivo, Señor. Para ti vivo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias. Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nunca te pagaremos lo que tú haces por nosotros, Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor Jesús. Cuente su experiencia, pastor. Saludos aquí a la gente aquí que están conectados. ¿Cómo está mi hermano Alisa Garza? Nos vemos todos entre el 20 y pico. Vamos a estar en Irving, Texas. Lo que vive en Texas, Houston. Bueno, ubicado en Estados Unidos, pues. El mundo entero, pues. Vamos a estar ubicados ahí. 3 días vamos a estar ahí en Texas, Irving, Texas. Así es. Cuéntanos, mi hermano, su experiencia, pastor. Sí, hermano, no hay mucho, pero me di cuenta de la voz, de lo que estaba, se dirigía a usted. Eh,
sabía que me estaban bloqueando desde hace tiempo. De las iglesias que estuve en México no me daba yo cuenta. Me extrañaba y me preguntaba qué era lo que pasaba y qué era lo que pasaba y no lo sabía. Pero cuando conocí el ministerio de Cristo Libera, las cosas cambiaron rotundamente. Sentía la voz que se elevaba, se dirigía a usted, lo anotaba a usted, como que le echaba la culpa a usted. Ya de lo último, como que no se pudo conectar, no se pudo conectar con lo demás, pero sí sentí que se conectaron con los de aquí de Washington, Virginia y Maryland. Escucharon. Es lo que pude sentir y lo que pude ver, hermano. Tremendo. Bueno, lo demás, todo está hecho, ¿qué? Gloria a Jesucristo, hermano. Gracias. Gracias. Es un honor, Dios guerrero. me lo dé, hermano. Gracias, un honor, pastor. Bueno, pastor, hermano, radio por todo, hermano. A festejar esta Amén. victoria en Cristo Jesús. Ponga alabanza, hermano, alabanza. Si hay una buena comida, mi hermano, ahí, festeje, porque este es Amén. motivo de alegría, gozo. Amén, hermano. Ya. Dios me lo bendiga y estamos en contacto. Yo seguiré trabajando, hermano, aunque no he tenido una buena comunicación con usted, pero yo estoy con usted. Yo todos los días lo veo a usted. Todos los días, liberación, veo las liberaciones. Estoy constantemente viendo todas las liberaciones. Estoy adquiriendo más conocimiento. Y esto es lo que el enemigo se opone, que no quiere que yo avance. Pero gracias al Señor, hermano. Seguiremos adelante. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, pastor. Aquí se va a servir siempre. Saludos, Antonio Gracias, Carrillo. hermano. Todos hermanos, bendiciones. Compartan esta liberación. Esta liberación es muy importante que la gente conozca esto. La gente debe saber estas cosas. Y ahí está la escuela gratis de guerra espiritual que tenemos ahí. Escuela gratis, cristolibera.org. Todo, tenemos todo. Libro, todo. Amén, hermano. Yo quisiera, el problema es que yo no puedo manejar internet y todo eso. Yo lo único que veo es YouTube y, o sea, no tengo mucho conocimiento a la internet y a mí eso se me dificulta. Pero estoy tratando de adquirir más, o sea, los libros. Todavía le compré la mitad de los libros y voy a adquirir todavía lo que más me hace falta porque me hace falta. Dios me Amén. lo bendiga, hermano. No le quito más tiempo. Tranquilo, Gracias por todo. tranquilo. Tranquilo, esto fue victoria. Hermano, gloria a Dios por eso, hermano. Aplausos a Jesucristo. Gracias, Jesús Nazareno, mi Dios, por la liberación que hiciste el pastor, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que mucha gente está viendo esta información y se le está abriendo el entendimiento, los ojos, mi Rey, mi Dios, que es lo que tú buscas, Señor. Que la iglesia despierte, Jesús. Que la iglesia despierte, Señor. Despierte, Rey, Señor. Que tú hiciste todo en la cruz del Calvario y nos da un tremendo auto. Autoridad nos ha dado toda tu iglesia, tremenda poder y autoridad, Señor, sobre potestades, principados, sobre toda la creación nos ha dado autoridad, Señor, y no. Y la iglesia no está usando ni 1% de lo que es eso, mi Dios. Las cosas fueran diferentes, Jesús, fueran diferentes. Perdónanos, mi Rey, por falta de negligencia, no sé qué pasó, Señor, ha pasado. Perdónanos, mi Rey Santo de Israel. La cosa fuera muy diferente, Señor. Wow, mi hermano, ven, hermano, ustedes acaban de ver, hermano, eso es tremendo lo que pasó ahí, mis hermanos. Wow, esto es motivo de festejarlo, mi hermano. Aleluya. Santo. Este es motivo de festejarlo, mi hermano. De festejarlo. Para Que risa, que hermano, Dios la bendiga. Ani López, mi hermana, Dios la bendiga. Wow, así es, Débora, Dios los bendiga, mi hermana, todos están conectados ahí, yo estoy en YouTube. Vamos a orar por ustedes ahora, ¿ok? Vamos a orar por ustedes. dar vista a los ciegos, de los pobres que Cristo libera. Solo él libera. Wow. Jesús pagó. El Señor nos Haga así, libertó. El Señor nos libera. Que Cristo libera.
Y ahora vamos a orar. Solo libera. Y hermano, inscríbase en la escuela, ahí está el aviso. Ahí está la escuela, ahí está el aviso, ahí arriba en YouTube, ahí en YouTube abajo. Y también en Facebook, ahí está arriba, está la información para que se inscriban en la escuela. Ahí está el WhatsApp, ¿ok? Ahí está el WhatsApp. Clica ahí, automáticamente usted queda, entra a la escuela general y luego va luego ahí lo envían a usted a la escuela respectiva de su país y luego lo distribuye a su salón de clase y ya comenzar a estudiar. O sea que eso es automáticamente. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Wow! Tremendo. Pero vamos entonces a orar por ustedes. Ya es el primer paso, debe ser usted cristiano. El segundo paso, tiene usted estar alejado del pecado, haber renunciado al pecado, haber que perdonado, todo eso hay que hacerlo usted. Y luego sí, la oración de liberación, ¿ok? Voy a asumir ahora que usted ya es cristiano, es creyente, es hijo de Dios, ¿ok? Y segundo, que usted ya ha renunciado al pecado, usted está en santidad, dejó la pornografía, dejó todo ese cuento ahí, dejó la habladuría, dejó el chimisería, dejó la crítica, criticando a la gente tremendamente. Entonces vamos a deducir eso, hermano, para orar por usted, porque sé que esta conferencia hasta acá es un poquito extendida, larguita, y no quiero usted que esté más ahí. Aunque esto continúa. Entonces, continuamos hasta que Jesús venga a buscarnos. Aquí dice, hermano, así que, hermano, cierre usted los ojos por ahí. Va a ser corta la oración de liberación, corta, pero o sea, recuerden que tengo miles ahí de videos ahí en YouTube, en Facebook, y en la página nuestra, cristolibera.org, ahí están oraciones de liberación, autoliberación, todo está ahí, y libros, todo está ahí. Así que, hermano, cierren por favor los ojos. Hermana Débora, cierren los ojos, por favor. Clarisa, los ojitos ahí. Ani López, a ver, Silpa. Hermana Silpa, la que canta ahí. Silpa, la que canta esa canción. Silpa, sí. Tremenda voz, esta hija de Dios. Wow. Así que cierren los ojos, por favor. Tranquilo, relájense, por favor. Señor, mi Dios, gracias, Jesús. Señor, que esta oración, Señor, que todo el mundo sea libre, Señor. Para que se despierten, Jesús, se despierten, Señor. Despierten, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, cierren ustedes los ojos, mi hermano. Respiren tranquilamente, respiren. Espíritu demoníaco, en el nombre de Jesús, le hablo al hombre fuerte. Hombre fuerte, te hablo a ti en el nombre de Jesucristo. Te ordeno en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad, de ese hueco, y te postres rodillas ante el trono de Jehová Dios. Demonio, esto es un juicio. ¿Ok, demonio? Este es un juicio. Estamos ante el tribunal de Cristo. Así que, bueno, vamos a hacer, este es un juicio totalmente imparcial. ¿Ok? Aquí lo que vale es la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra es lo que vale aquí. Es la ley. ¿Ok? Bien, demonio. Sabemos, hermano, que estás ahí porque algo pasó en la vida de este hombre o esta mujer. Pero te recuerdo algo importante, que esta persona es de Jesucristo. ¿Ok, demonio? Cristo Jesús. Y tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Qué tal por pecado esta persona cometió? Sí, cometió mucho pecado. Pero sabes bien que Cristo en la cruz derramó su sangre. Y dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que al derramar Jesús la sangre santa, limpió pecado. Así que estas personas son limpias de pecados. Así que tú tienes derecho legal sobre ella. Y si estás por maldiciones generacionales, sabemos que maldiciones afectan. Pero recuerda una cosa, Cristo también se hizo maldición en la cruz. Porque está escrito, maldito es aquel que es colgado en el madero. ¿Ok? Así que Jesús lo llevó. Así que tú tienes derecho legal de estar en esta hombre por maldiciones ni iniquidades. Nada. Tú no es culpable de los pecados cometidos en el antepasado. No es culpable. Y si está por pactos ahí, recuerden que esos pactos de brujería, hechicería, que hayan dedicaciones que hayan hecho ahí, también fueron destruidos por el pacto de sangre de Jesús que vale en un cristiano. Porque Jesús en la cruz de Calvario hizo con su sangre y cuerpo, él hizo fue un pacto, y el pacto de Jesús es el único pacto que habla un hijo de Dios, ¿ok? Es de sangre. Así que el pacto tuyo demoníaco fue anulado, destruido. Así que, demonio, no tienes ningún derecho legal a estar ahí. Hombre fuerte, tú sabes la verdad. Así que este hombre, esta persona ha declarado inocente. El veredicto es inocente, no culpable. Así que en el nombre de Jesús, sales con todo tu reino de ahí, en el nombre de Jesús, y antes de salirte, vas a devolver el botín a estas personas. Todo el botín que tú has robado a ellos, escúchame bien, todo el botín, todo el dinero, todo lo que tú has robado a ellos, se lo vas a entregar ahora en el nombre de Jesucristo. Todo el botín que le has robado a ellos y también la herencia de ellos. Papá, mamá, que dejaron tantas cosas que tú lo robaste, también se lo vas a devolver en el nombre de Jesucristo. Todo. Y se la devuelve ya. Esta hora se cumple
en el nombre de Jesús de inmediato. Ahora mismo todo se lo vuelves ahí y saca toda enfermedad, saca todo en ruina, escasez, toda esa familia en el nombre de Jesús. De inmediato, hombre fuerte, a trabajar ya con todo tu reino en el nombre de Jesús. A trabajar ya. Rápido, rápido, que el tiempo se acabó ya. Rápido. Y en el nombre de Jesús, mando fuego del cielo y quemo, destruyo todos los altares de brujería que a esta persona la hayan hecho. Todos esos altares de brujería son derribados, destruidos, consumados en el nombre de Jesús. Todos los conjuros que hayan hecho ahí, todos son consumidos, destruidos en el nombre de Jesús. Todo destruido. Todos cordones ahí de oro, plata que hayan lanzado, sacerdotisa, lo que sea. Mando la palabra de Dios, la espada y todos los cortos, son millones, millones de cordones que hayan tirado a nivel mundial, que hayan agarrado a la gente con esos cordones, todos son cortados en el nombre de Jesús. Cortados, 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 con la espada, todos cortados. Así que, demonio de brujería, también se acabó el trabajo usted en esta familia. Así que salen en el nombre de Jesús para siempre. Fuera ahí. Todos. Ok, muy alto rango, con tu reino, ok, todo se acabó, ok. Todo se acabó. Recuerda tus demonios que están ahí, todos, en el nombre de Jesús. Recuerden todo de Débora, todo el mundo ahí, todos los demonios. Y fuera. A la cuenta de tres salen todos para adentro ahora mismo en el nombre de Jesucristo. A la una. A todos los pegos en el nombre de Jesús. Todos los pegos, los uno, todos en el nombre de Jesús. Como un solo demonio, como imán. Todos los pegos, uno en el nombre de Jesús, todo. A la una. A la dos y a la tres. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Para adentro del abismo. Son encadenados allá en el nombre de Jesucristo. Tomo la llave y cierro la boca del abismo. Nunca más salen de allá esas celdas en el nombre de Jesús. Fuera ahí, libres. 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 Fuera de la lista de Débora. Los que están conectados ahí, todo el YouTube, Facebook, en cristolera.org, la radio. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, fuera. Todo se acabó ya. Libres, 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 libres. Hermanos, son libres y sanos en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad, fuera muerte, fuera destrucción, fuera ruina, para el abismo en el nombre de Jesús. Fuera tristeza, lloro, todo. Fuera, fuera de su cabeza, su suelten su cabeza, sus ojos. Fuera, libre, su corazón libre, su espalda libre. Fuera de sus partes íntimas, libre, piernas fuera. Libres, 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 libres. Todo se acabó ya. En tu nombre, Jesús, te cabe, mis hermanos, libres, Señor. Libres y sanos. Cabo sanidad ahora en el nombre de Jesús. Libre y sanidad. Sano todo en el nombre de Jesús, sanos, libres, ellos, su esposo, su esposa, todo el mundo, libres y sanos en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios. Extiendan cada uno de todos los brazos, hermanos, creen ustedes que llenen el Espíritu Santo de Dios. Extiendan los brazos, Espíritu Santo de Dios, llena mis hermanos, Señor. Grandemente, Jesús, llénalo, Padre, llénalo más y más. Más y más, Señor. Empodera a mis hermanos, Señor. Levanta a mis hermanos, mi Señor. Levántalo, Señor. Que sean guerreros, mi Rey. Que sean libres, sanos y que sean guerreros. Que ponen en su corazón una pasión tremenda, increíble, sobrenatural, de entrenarse en guerra espiritual con Cristo, libera y luego ir a ser maestros, profesores y a entrenar más gente y a liberar al mundo entero, Señor, al mundo entero, mi Rey, para tu honra y gloria, mi Rey. Pon esa pasión a cada uno de ellos, mi Rey. Gracias a Jesús. Yo sé que, esa petición tú la haces, mi Rey, porque esa es tu voluntad, porque cree que todo el mundo haga esto, Señor, para tu honra y gloria, Jesús. Gracias, Rey. Hermano, libres y bendecidos, hermanos. Así que para adelante, mis hermanos. El Señor nos libertó. Compartan. Hay tanta gente que sufre y sufre. Compartan todo. Sí. Sin saber que en Jesús hay esperanza. Que Cristo los ama. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones. Cristo nos ama. Y el caído levanta. Oh, Señor, mi Rey. Revélate, Señor, mis hermanos, todo. Revélate, Jesús, todo. Mis hermanos, sigan para adelante, hermanos. Sigan perseverando. Y sigan viendo aquí programación. Compartan todas las cosas. Necesitamos que la gente conozca todo esto. Es necesario.
Necesario, 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 necesario que la gente conozca esto, hermano. De la misma forma. Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, hermano, por necesario que la gente conozca esto. Escucha qué hermosura. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Teresa Esquivel, mi hermana. Compartan todo el mundo. Amados hermanos, les animo en el amor de nuestro Señor Jesucristo que se entrenen en guerra espiritual lo antes posible, mis hermanos, porque estamos en los finales tiempos y nuestro Rey Jesucristo quiere entrenarnos para que no perezcamos en la batalla y seamos guerreros vencedores, no soldados vencidos. Nuestro Señor Jesús nos puso aquí, a usted y a mí, porque esta es su voluntad. Porque Él conoce todas las cosas y porque vienen tiempos y tiempos difíciles y tiempos de guerras más fuertes. Y debemos saber estas cosas, debemos saber este conocimiento que por su amor e infinita misericordia nos ha manifestado a nosotros. Él nos ha elegido a usted y a mí y debemos prepararnos, debemos, ¿cierto?, avanzar para ser fuertes en Él. Mis hermanos, no reciban los dardos del enemigo, no reciban las enfermedades que vienen de parte del reino de las tinieblas. Bienvenidos a Cristo Libera Internacional en www.cristolibera.org. Puede encontrarnos. Bienvenidos, mis hermanos. Amén. Amén, mi hermano, mi hermano. Hermanos, vamos con todo, mis hermanos. Vamos con todo, hermano, con todo, con todo, con toda la risa pregunta. La risa dice, ¿será que lo devuelven todo? Claro que devuelven todo, porque todo se lo pertenece a ellos. Eso es lo que han robado muchas cosas a la iglesia. Muchas cosas a la iglesia, mis hermanos. Muchas cosas, pero ya está bueno, mis hermanos. Cristo levantó un batallón, te lo conforma, mi hermano querido, batallón. Y cada vez somos más y más, somos miles, pero vamos a multiplicar más esto y este año 2020 más cosas, mis hermanos, victoria. Así que vamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hermano. Entrenese, entrenese, dele duro a esto. Gloria a todo por Cristo. Cristo, Jesucristo es la clase, el Rey de Reyes. Al Rey se le obedece y al Rey se le ama, mis hermanos. Hay que amar a Cristo. Uno ama a Cristo, hermano, uno hace todo esto. Créame que ese es una verdad. Cuando uno ama a Cristo, realmente a Cristo, hermano, uno hace todo por Él. Yo hago todo por Él, mi hermano. Ustedes saben cómo soy yo. Ya ustedes saben cómo soy yo, hermano. O sea, ya los que he visto mi video saben cómo soy yo, hermano. Estoy aquí con Cristo. Aquí es Cristo. Aquí es Cristo, 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 digan todo, Cristo, 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 Jesucristo, aleluya, aleluya. Y aquí seguimos, de nuevo, a ver. A ver, de nuevo aquí, a ver. El Espíritu del Señor está sobre mí, Santo, me ungió. Los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón, pregonar en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, de los pobres a María, ahí están los libros, ahí están los libros. Lo que está en YouTube. Un minuto, regreso, un minuto. Como está en YouTube, un minuto. Refé que la página invita gente. Para comenzar, los YouTube, Facebook, CristoLibera.org, y siguen radio, tenemos todo.